Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un maravilloso libro de la historia de Madrid. Cementerios de Madrid, memoria sepulcral de la ciudad. Hace un tiempo hice dos vídeos de los primeros de mi canal en los que hablaba sobre los cementerios que hubo en la villa y corte madrileña y que poco a poco fueron quedando sin uso, abandonados o al haberse comprado los terrenos o habiéndose hecho un proceso de remodelación en las calles, estos cementerios fueron cerrados. Como siempre, os haré una breve reseña sobre la historia de los Campos Santos de Madrid antes de enseñaros este libro. Sin más, comencemos. Para hablar sobre los cementerios en Madrid, habría que remontarse primero al año 1787. En ese año, concretamente el 3 de abril, el rey Carlos III crea una real cédula en la que se cambia el modo de enterramiento a los difuntos. Hasta entonces, dichos enterramientos se realizaban en el interior y en los atrios de las iglesias parroquiales, situadas dentro del núcleo urbano. La falta de higiene y salubridad características de dichos enterramientos provocaban la aparición de enfermedades que se propagaban rápidamente entre la población, debido a la cercanía de las viviendas con las iglesias, como pone en manifiesto la gran cantidad de epidemias que mermaron a la población del reino durante el siglo XVIII y anteriores. De hecho, el propio monarca alega en la cédula como causa inmediata de su promulgación la epidemia acontecida en 1781 en la villa de Pasaje, en la provincia de Guipúzcoa, que causó 83 muertos y que fue provocada por las exhalaciones de las sepulturas de la iglesia. Este suceso motivó que Carlos III encargara al Consejo mediante Real Orden la búsqueda de métodos para solucionar la situación de grave riesgo que existía para la salud pública y prevenir futuras epidemias en consonancia con las ideas ilustradas que sobre la prevención de la salud y fomento de la higiene se estaban desarrollando en países como Alemania, Inglaterra o Francia, que ya habían construido cementerios civiles. Hay que recordar que en España, en esta época, estaban teniendo varios frentes epidémicos. Por un lado, desde 1780, un brote de paludismo que afectó a casi toda España. Y en 1783, la malaria se detectó en Lérida para pasar después a las tierras del sur de Cataluña, Valencia, Aragón, La Mancha, Castilla la Nueva, Andalucía y Extremadura. Como he dicho al principio del vídeo, no quiero extenderme mucho, ya que en el canal hay dos vídeos sobre cementerios abandonados de Madrid. En el cuadro de descripción os dejaré los enlaces para que podáis verlos. Pero sí puedo hablar brevemente de dos. Uno que destaca por su gran belleza y otro que no creerías que estuviese. El cementerio de San Justo, cuyo nombre completo es el de Cementerio de la Sacramental de San Justo, San Millán y Santa Cruz, es un cementerio que sigue activo en la actualidad, separado por una tapia del cementerio de San Isidro, que en un principio se llamó de San Pedro y San Andrés. Se encuentra entre el paseo de la Ermita del Santo y la Vía Carpetana en el distrito de Carabanchel. Su entrada está en el número 70 del citado Paseo de la Ermita del Santo. Este cementerio es el lugar de descanso de muchos españoles famosos, como artistas, periodistas, poetas y cantantes. Con fecha del 4 de abril de 1845, Su Majestad la Reina Isabel II concede mediante Real Orden a la Sacramental de San Justo la licencia para construir un cementerio de carácter privado en la cima del Cerro de las Ánimas, donde ya se encontraba la Casa de la Alegría y pared de por medio con el primer cementerio sacramental de Madrid.
Para el proyecto del cementerio se usó como modelos los ya existentes de San Nicolás y San Sebastián, diferenciándose de estos en la ubicación de la capilla. La creación y realización de este proyecto fue por parte del arquitecto Venceslao Gaviña. Las obras duraron 2 años y el 6 de agosto de 1847, coincidiendo con la festividad de los niños santos Justo y Pastor, el cementerio sacramental de San Justo fue bendecido e inaugurado ese mismo día con el entierro de Miguel Culep, cofrade y sacristán de San Millán. Durante la Guerra Civil, el cementerio sufrió terribles consecuencias y, acabada esta, durante varias décadas, las obras de reforma y reacondicionamiento del cementerio le devolvieron la dignidad en el reposo que merecen los que aquí reposan. Entre otras muchas personalidades de la época se encuentran José de Espronceda, Manuel Bretón de los Herreros, Francisco Villa Espesa, Ramón de Campo Amor, los hermanos Álvarez Quintero, Federico Chueca, Ruperto Chapí, Adelardo López de Ayala o la malagueña Anita Delgado, princesa de Capurtala. Una de las cosas que poca gente sabe es que el Parque del Buen Retiro tuvo un cementerio. Tendríamos que remontarnos nuevamente al reinado de Carlos III, apodado el mejor alcalde de Madrid. Este decidió levantar, más bien ordenó levantar, un cementerio en el que reposasen los restos de los empleados de este parque. Un escenario predilecto para la realeza por aquella época. Por eso, a finales del siglo XVIII, el Retiro pudo añadir ya su amplia colección de caprichos y puntos de interés este inquietante lugar. Hay que comentar que aquí también recibieron sepultura algunas de las víctimas mortales de la Guerra de la Independencia. ¿Dónde estaba? Supuestamente, el cementerio del Retiro se encontraba entre la actual calle Alfonso XII, el paseo de coches, el parterre y el campo grande frente al huerto del francés, donde se encuentra la famosa noria antigua que se usó para sacar agua de la antigua fábrica de porcelana ubicada en la zona. Desaparece en 1874, al construirse el paseo de Fernán Núñez, popularmente conocido como paseo de coches, ajardinándose su solar. Sobre su solar se encuentra hoy el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez y la inquietante Fuente del Ángel Caído. Y ahora, vayamos con el vídeo de esta semana. El libro de esta semana pertenece a la editorial La Librería. Consta de 319 páginas y, como veis, es de tapa dura y en la portada se encuentra el sepulcro del general Leopoldo O'Donnell, fallecido el 5 de noviembre de 1867. Los restos mortales de Leopoldo O'Donnell permanecieron en la Basílica de Atocha de Madrid hasta 1870, en donde fueron trasladados a la iglesia de Santa Bárbara del convento de las Salesas Reales. El libro pertenece a una trilogía, siendo el primero el de personajes ilustres de Madrid, el segundo, Memoria Monumental de Madrid, que no lo he encontrado hasta la fecha, y este último que os enseño a continuación. El libro relata innumerables historias de estos campos santos, pasando desde su origen a la actualidad y de todos los lugares donde se han practicado y se practican enterramientos. También se muestran fotos de los mismos, panteones e incluso alguna ornamentación funeraria y alguna escultura. Os recomiendo que leáis la trilogía completa escrita por Miguel Álvarez, y si encontráis el segundo libro, hacémelo saber, que yo no lo encuentro. Sin más, os deseo que el libro de esta semana os haya gustado. Si es así, por favor, darle like, suscribiros
comentar, darle a la campanita y compartir el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y, como no, si el tiempo no lo impide, el sábado en la Noche del Lobo.